Si solo tienes chance de hacerlo rapidito, más vale sacarle provecho. Hoy, tres posturas más para un rapidito. Hola, soy Vero de Harry. A mí me encanta pintarlo todo divertido porque así me gusta vivir. Pero sí es cierto que la vida es muy ocupada y hay veces que la vida sexual pasa a un segundo plano. Eso lo escucho todo el tiempo. Pero hoy vamos a hablar de tres posturas más para un rapidito versión multitasking. Y antes de continuar, no te olvides de darle like a este video. Sígueme y compártelo. En la ducha. ¿Sabes esas mascarillas hidratantes que te compras para el cabello que a veces hay que dejárselas puestas 10 y hasta 15 infinitos minutos y por eso nunca te las pones? Bueno, aquí está. ¡Este es tu momento! Con tu pareja parada detrás de ti, viendo en la misma dirección que tú y entrando por allá atrás y haciendo jueguitos. Tú con tu mascarilla en el cabello, ahí tienes el perfecto chance para tener brillo en el cabello y un glow post-sexo. Debajo del escritorio, un ratito de sexo oral o de sobación y frotación. La reunión virtual. Este plan es así, tienes el webinar pautado o la reunión de trabajo por Zoom, Google Meet, FaceTime, lo que sea. Y muchas veces tu cara tiene que estar en la pantalla. Entiendo, en cuyo caso aplicas el plan escritorio anterior. Pero cuando no, tú puedes apagar la cámara, mutear tu audio, pero seguirlos escuchando a ellos. Y hasta para la cama te puedes ir un ratico si planeas bien la tremendura. Eso sí, quédate escuchándolos por si acaso dicen tu nombre y te toca salir corriendo a contestar. It was at this moment that he knew. He fucked up. La secadora. O puede ser la lavadora o la secadora. Pero yo prefiero la secadora porque me gusta lo calentito. Let's have sex on all the clean folded laundry. Well, I gotta say, I like it a lot. ¿Tú sabes cuando estás esperando esos minutitos a que termine la secadora y quieres sacar la ropa rapidito para doblarla sin que se te arrugue? Ahí fue. Tú ahí sentada como una diva en tu secadora y dejas que se te metan entre las piernas. Puede que por la naturaleza del rapidito no te dé chance para saciar tu hambre. Que queden los dos ahí como aprieticos. Pero velo así. Esto no necesariamente es para saciar tu hambre, sino para mantenerte hambrienta. Seguir alimentando las ganas. Mira, no te digo que tienes que relegar toda tu vida sexual a un rapidito mientras haces otra cosa, multitasking. Yo soy muy de sexualidad consciente. Me encanta 1000% de atención. Pero eso tampoco tiene por qué ser todas las veces. Puedes incluir los rapiditos en tu menú de opciones. En tu dieta rotativa. Siempre que llenes tu vida de placeres, que es saludable. Sígueme por redes sociales, vero.haringhere.